Banquito de la Buena Fe colabora con pequeños préstamos para los sectores que no acceden a los préstamos de los grandes bancos del sistema financiero. La experiencia que comenzó en otros países con otros nombres, hoy es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que da microcréditos de garantía solidaria. Hoy me toca a mí. Muchas vecinas y vecinos de Viedma y Patagones encontraron en el banquito una ayuda para iniciar o mejorar sus proyectos. El banquito de la buena fe es un espacio más que incentiva la capacidad de soñar y de gestar una economía social y solidaria. Cuando suba el sol, estaré volando. Emposibles, un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria. Fue que, cosa que pasé el perro con Patagones. El veterinario Abel Mosqueira. En realidad trabajaba mi vieja de limpieza y bueno, y yo como medio que bueno, estudiaba a medias, ¿no? Pero entonces me dijeron que a la tarde iba a acompañar, digamos, a limpiar las cuchas de los perros porque tenía unos perros grandotes que en la 7 de marzo parecía un barrilete porque eran perros, digamos, de gran porte y como policía, gran danés, entonces bueno, que eso me pegó una vuelta hasta que el perro, imagínate, estaba encerrado ahí frente a la plaza. Ese fue mi primer trabajo. Después caigo en Ocasa, donde más estuve tiempo y muchas capacitaciones. Yo iba a todos a donde podía ir a capacitarme, estaba yo. En Río Negro, ponerle hacer las licitaciones públicas, éramos nosotros cuatro y todos íbamos con distintos, pero en definitiva era todo Jucadela, Arcadaza, Ocasa, todos íbamos lo mismo. Vos ves que tenemos monopolio, ¿cómo no? Ahí veía, digo, ¿qué? Ahí aprendiste cómo opera, ¿no? Está bien. Un día estaba barriendo, el otro día llegué a ser jefe de casa. Al otro día seguía barriendo. Y bueno, sí, remunerativamente en ese momento trabajar en casa era como que hoy valor. No le pongo valor, pero tenía un stand. ¿Podías vivir bien? No, 40.000, 50.000 pesos, nada, si querés. Ah, muy bien. Muy bien, claro, pero yo te seducía, pero vos qué perdías. Hasta que me di cuenta que se me mata un compañero, que chocamos, el chileno. Digo, claro, ¿qué estoy haciendo yo acá? Corriendo como loco. Por hacerle servicio a ellos, está bien, ¿no? Pero me estoy perdiendo la vida. A mí cuando tenía 4 o 5 años en la vereda, yo no lo podía ni disfrutar. Entonces digo, no, la vida no pasa por lo macro o la plata en sí, sino tiene que tener otra, bueno. Ahí me di cuenta. Y me dijeron, también te quedaba un poco medio. No, mira, si te vas de acá no vas a conseguir trabajo. ¿Qué? No voy a conseguir trabajo. Después me hicieron contratada para hacer la línea sur. También dice, no, te vas a ganar. Digamos, siempre el poder seduce con el tema económico, ¿no? Bueno. Hasta que te pasó algo con tu hijo a los 6 años, que ahí dijiste, tengo que cambiar. No, esto, listo. La cosa va por otro lado. Ahí, bueno. Sí, a ver, no reniego de eso, pero las capacitaciones que me podía meter, como eran, digamos, gratis, el conocimiento que te daban, yo, contabilidad, en atención al cliente, entonces eso hoy me sirve, ¿no? Y vos decías que la meningitis de tu hijo fue como que te decidió a cambiar de vida. Sí, sí, fue un cambio duro tal vez en su momento, pero necesario.
Porque vos disfrutabas, no disfrutabas de lo que hacías. Está bien, uno por ahí económicamente después estuvo muy estable, ¿no? Hasta que bueno. Pero lo que estabas perdiendo son los valores, los amigos, el encuentro diario, que hoy me lo da la feria, ponele. Yo no sé si tan económicamente es rentable, pero tenerme en contacto con la gente me parece que es lo mejor que te puede pasar. Entonces, bueno, con Facundo, en su momento, yo bajé del colectivo, después de 6 meses que estuvo en coma, digo, ¿por qué me pasó esto a mí? Yo digo, no le encontraba la vuelta. Evidentemente por algo era. Era para cambiar. Era para mejorar. Entonces, bueno. ¿Y acá en el barrio encontraste un lugar en la capilla? Sí, en primera instancia una vecina me dice, porque cuando lo trajimos, bueno, no controlaba el finte, era robotizado, no conocía nada en espacio y se perdía. Entonces una vecina, todavía no estaba en la capilla, y me dice, ¿vos sabés que Facundo vino a rezar? Yo incrédulo totalmente, ¿eh? Dice, ¿cómo es así? El abuelo justamente que está acá le regaló la bicicleta y a los golpes llegaba. Y un día lo encuentra una vecina que la de Gorosito y dice, Daniel, vos sabés que todos los días vino a las 9. Mientras vos te vas al transporte, el tipo aparece. Hay una nota que hace Víctor Karlovich, que en algún momento la vamos a compartir, ¿no? Que paz descanse, tipazo, ¿no? Sí. Le hace una nota a Facundo en el Día del Niño. Ah. Y le pone el niño que habla con la Virgen. Bueno, se nos caen las medias cuando leemos este artículo hoy, listo, ¿no? Es muy motivador para nosotros. Entonces no descubre de que Facundo todas las mañanas iba a presionarse, a buscar algo que por ahí, ¿no? Y un día le pregunta a la policía, ¿a qué va Facu? En su modesto entender, dice, lo que pasa es que abuelo, yo trato de hablar con la Virgen, de comunicarme. Imagínate que para nosotros, listo. Que no cree, bueno. ¿Y eso te acercó más a...? En realidad me aferró un poco más. Primero, redescubrirlo a través de mi hijo, que alguien existe, que hay alguien más, que es Dios que siempre acompaña. Y segundo, ver otras cosas que no. Yo por ahí, por la vorágine de trabajar, porque no para estar bien, estaba perdiendo otras cosas. Estaba perdiendo otros olores, otros sabores, otros colores, ¿no? Que bueno. Una vez que Facundo se recupera, yo le agradezco siempre a Dios porque no me posibilitó hacer este cambio. Digo, bueno, tengo que hacer algo, no me puedo quedar con lo que me pasó. Otra vez, bueno, a través de esto conozco a Esteban Laxalgue, que también es un artífice de mi vida, por ahí, ¿no? Tenemos muy buenas relaciones, es como un amigo más, nosotros nos cargamos, ¿no? Y él le dice, che, tengo un programita así para ofrecerte. Digo, ¿qué me dará? Digo, mirá, hay un programa que se llama El Banquito, programa de integración social, y dice, vos sos la persona ideal, ¿te parece? No sé, digo, si yo estoy en condiciones. Sí, bueno, fuimos a La Rioja, hice una capacitación muy de 8 días, ¿no? Que se habla de lo social, de lo macro, microeconomía, y digamos, y son 8 noches que, imagínate, se va a llamar a las 3 de la mañana mi señora Andrea, bailando la chaya, y dice, claro, este se fue de joda, ¿no? Se fue de joda. Claro. En realidad, digamos, es parte también de eso, ¿no? Bueno, una puesta en común el sábado, ¿no? Y viajé durante ese año a... Me había bajado por 16 veces a Buenos Aires, ¿no? A la sede que tiene Centro Nueva Tierra, que está en Piedras 15. Digamos, bueno, a ver qué era. Y realmente me conmovió ahí, digo, che, acá hay algo que... Me encontraba con gente que yo de Mocase, gente, ¿no? De Chile que también estaba, ¿no? Los Sin Tierras de Brasil. Hice muchos amigas, muchos contactos. Soy bastante introvertido en ese tema de relacionarme, entonces bueno, es como que. Bueno. Entonces pasando yo ahí entiendo de que, cuál era la función social, entiendo, ¿no? A pesar de que yo soy un papá, no soy un intelectual preparado, pero evidentemente fue un poco el descubridor de que yo hoy estoy acá. Me traigo un programa de un fondo de balcheta que queda dando vuelta y me lo traigo a Patagones porque me queda más operativamente mejor, ¿no? Bueno, y llegado de esto pasó 7 años, ¿no? 100% recupero, con algunos altibajos, como todo, ¿no? Emprendimiento, ¿no? Algunos más, otros menos. Así que vos estás con el transporte escolar, ¿no? Que es tu... Mi ingreso efectivo es el transporte escolar, ¿no? Y por el otro lado... Y por el otro lado, soy un promotor de la economía social a través del banquito o Banco de los Pobres, ¿no?
¿Cómo nace la feria esta que vamos a ir a ver? Nace de una situación de que había que devolver la cuota por semana, ¿no? Los microcréditos en su momento eran, hoy son de 1.500 y, ¿no? Entonces digo, yo tengo que armar algo. Esta feria ya estaba en su momento instalada, ¿no? Otro intendente la llevó adelante. Yo la que hice, la remodelé, la adecué a la situación social. En primera instancia nace como, ¿no? Solamente para los emprendedores locales para que abonen su cuota. Pero ya no, ya me parece que tiene que tener otro despegue. Ya tiene que ser abierta a todo el mundo, ya todo aquel que necesite, ahí no se cobra, ¿no? Y con recursos propios, ¿no? Hay variedad de productos, porque generar un puesto de trabajo y que tu esfuerzo y llevar el plato a la mesa no es menor, no es menor, ¿eh? Yo gracias a Dios entendí el mensaje, ¿no? Lo transmito en la medida que puedo, con errores o con virtudes, pero lo trato de transmitir y soy un motivador de algunas circunstancias. Te levanto, te pongo de pie y después tu esfuerzo. Y inculcarle que, bueno, la capacitación es importante, ¿no? Hay que estudiar. Porque te vas a ser libre, porque vas a disfrutar de lo que haces, porque no te vas a depender de una política de Estado hoy, estar con esto y mañana. No. Eso que hice algo de política, ¿no? A través de un partido muy chiquito. Pero gracias a Dios puedo caminar por la calle Patagonia, que algunos me querrán menos, me querrán más, pero siempre con altura, con educación y respetando al otro. ¿Y vamos a la feria ahora? Vamos a la feria. Dale. Daniel es promotor del microcrédito en Viedma y Patagones. Como otros promotores y promotoras, trabajan con la Vicaría de la Fraternidad del Obispado de Viedma, que es la encargada de viabilizar los microcréditos que da el Ministerio. ¿Será posible articular estos proyectos a otros mayores que vayan fortaleciendo otro tipo de economía? Todavía esta pequeña feria es un espacio de resistencia que se levanta cada semana en la estación de trenes de Patagones. Pero también creemos que puede crecer si la comunidad decide sumarse. Tocó un día muy soleado, por suerte, a pesar del invierno, porque la feria del Banquito de la Buena Fe acá en Patagones está al aire libre, así que, ¿no? El invierno se hace duro y frío, sí, ¿no? Sí. Difícil también. Difícil. Difícil, sí. Y Carolina, usted hace 3 años me dice, sí, que ya viene estoy a la ahí, feria. Sí. Invierno, verano, no hay mal tiempo para mí, va. Porque hay otros que han venido porque hace frío, porque hace calor, no, después no vienen. ¿Y cómo fue? ¿Cuándo usted dijo, bueno, voy a sumarme a esto del banquito? Vine y le pedí permiso a Daniel a ver si me dejaba. Como todos vienen, ¿viste? Preguntan si hay que pagar algo o no. Él me dice, no, vení y acá no tenés que pagar nada. Trae lo que sabés hacer, me dijo. Bueno, yo sé hacer panificado, lo que me sale, le digo. Bueno, empecé con trayendo torta frita y pan casero. Y después ya traje pizza, empanada, tortas dulces, ¿viste? De todo. Y hoy hasta un locro. Bueno, hoy es día de fiesta, entonces hice locro y empanada. Como hice el 25 de mayo, que vendí, pero muchísimo. Qué bueno, ¿no? Sí. ¿Y usted por qué decidió Por falta de dinero en la casa. Viste que yo estoy criando 3-4 nietos chiquititos que van al jardín. Entonces eso le falta zapatillas, le falta una ropita, más en invierno, ¿viste? Uh-huh. Y la comida, la leche que hay que tenerle todos los días. Porque en el hospital te dan leche para los nenes, pero hasta el año y medio. Después no te dan más. Así que tenés que hacerte cargo la familia. ¿Viste? Ellos tienen el papá, pero el papá trabaja de changa, pero no le alcanza. Son 3 criaturitas chiquititas que hay que alimentarlo y mantenerlo. ¿Y usted con esto le sirve para...? Me sirve para comprarle todo y tenerle la comida en la mesa todos los días y una taza de leche a la mañana. Una mamadera, vamos, porque los 3 todavía toman mamadera. Ay, sí. Y Silvia, vos decías que sos peluquera.
pero que además de eso, también buscaste acá en el espacio de la feria un espacio para vender verduras, ¿no? Claro. Sí, mi nombre es Silvia. Bueno, yo también, como decía Carola, me arrimé, pregunté cómo se trabajaba, si había que pagar algo. Y no, Daniel me dijo, mira, dice, ¿qué es lo que vos querés traer? Yo le digo, bueno, mira, yo me encargo todo lo que es tema de verdura, le tengo posibilidad de venir y traer lo que es la verdura. Si bien también busco precios accesibles como para poder ofrecerle a la gente, ¿no es cierto? Claro. Si bien, como vos lo dijiste hace rato, yo hago peluquería, mi trabajo es peluquería a domicilio, lo hago en la tarde. Y en la mañana, bueno, los días que hacemos feria acá, que son los lunes, miércoles y sábado, hacemos la feria para la gente. Es una posibilidad que nosotros le damos a la gente y la gente nos ayuda a nosotros, porque con ese sueldo que ganamos... Hola. Hola. Mal que mal, es que nos ayuda para la casa, ¿no es cierto? Uh-huh. Nos ayuda para llevar el alimento a la casa y bueno, uno la pelea, porque el sueldo que uno gana no es suficiente. Yo tengo a mi esposo y tengo tres nenas, tengo un nieto. Bueno, con un solo sueldo no alcanza. Entonces uno tiene que dar el apoyo al marido, ¿no es cierto? Sí. Llevando otro sueldo, como ya dos sueldos, bueno, ya llevas la comida, la ropa, ya vas encaminándote un poquito más, ¿no es cierto? Y Mimi, usted también se acercó a la feria hace poquito, sí, ¿no? Sí, hace unos 4 meses más o menos, ¿no, chicas? Sí. Sí, yo empecé vendiendo productos de limpieza, todos sueltos. Primero vendía en la calle, salíamos con mi hija a vender en el autito de ella. Y después, bueno, como que necesitaba a la mañana hacer otra cosa, algo más, porque de la mañana la gente casi no está en la casa, que trabaja, que va bien. Entonces quería hacer algo más y le vine, hablé con Daniel, le pregunté si podía venir, me dijo que sí, que no había problema, le pregunté si cobraba algo, me dijo que no, tráete una mesa y poné tus productos y bueno, viste, entonces traje todos mis productos de limpieza, mis pinturas, porque pinto cuadros, hago retratos, animales, todo eso, ¿viste? Así que traje mis pinturas, mis productos y también por ahí grabo vidrios, así que... Y ahí, ¿viste? Sí, se trabaja bien. Y usted, Carolina, recibió parte del microcrédito, o sea, ustedes recibieron una plata y después la fue devolviendo. Sí, por semana. Devolvemos la plata por semana cuando pedimos un crédito así, para el emprendimiento. Más es para la primera vez, viste, para el emprendimiento. Ya después, viste, con lo que vendés, vas comprando, vas dejando la platita para volver a comprar, viste, y hacer las cosas. Yo, los panificados, viste, otra vez. Así usted, Carolina, participa de las reuniones de los jueves. De los jueves. ¿Dónde se juntan? Allá en el Zoom de la casa de Daniel. Vamos a decir, no sé, la calle, las 299 me parece que es esa. En un club de fomento, creo, sí, ¿no? Sí. El Zoom le dicen eso, la comisión de fomento, claro, del barrio. ¿Y ahí qué hacen los jueves? Nada, charlamos, él nos contiene, si tenemos un problema, hablando de Daniel. Daniel nos pregunta qué problema tenemos, a veces nos ves triste, viste, así. Entonces nos pregunta, nos dice, ¿qué le andan pasando? ¿Qué le aqueja? ¿Necesitan algo? Al menos a mí me lo dice siempre. Uh-huh. Yo lo juntamos el acá. Pues siempre trata de a mí me ha ayudado, pero un montón. A todas. ¿Y por qué son tantas mujeres? Uno ve en estas organizaciones, me decía Daniel, que el 80% son mujeres. Somos más emprendedoras las mujeres que los varones. Perdón, chicos. Perdón. ¿Viste? Las mujeres son más buscavidas. Sí. Es cierto, más busca vida. Tal vez sea porque uno en la casa, al estar más con los hijos, no sé, con la familia, uno ve bien la necesidad que hay en la casa, claro, ¿no es cierto? En cada hogar, ¿viste? Entonces, las necesidades que hay, más donde hay chicos. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi marido trabaja también, son rotativos los horarios de él. Como sale a las 3 y media de la mañana, como sale a las 7 de la mañana, ¿viste? Si bien el sueldo del solo no alcanza, porque es un sueldo que somos 5 o 6 en casa. Imagínate que yo hace poco recibí mi terreno, no tengo mi casita es precaria, toda de madera.
Lucho con el gas día a día, que son 2.000 pesos que tengo de gas al mes, porque tengo el nieto de 3 meses en el cual necesito la calefacción. ¿Viste? Cada 3 días son 2 garrafas. O sea que el sueldo uno solo no alcanza. No. Fuera de eso es como decía Carola, la leche, el alimento, sí, viste, los estudios de los chicos. Pañales para el más chiquito. Entonces sí, yo creo que esto que nos ofrece el banquito es una posibilidad de un dinerito extra más que a nosotros nos ayuda. Claro. ¿No es cierto? Sí, está bien, sí. Que acá nosotros tenemos, le ofrecemos a la comunidad el servicio de poder, claro, venir a comprar nuestros productos. Exactamente, nuestros productos. Y aparte de eso, bueno, si bien aquel que ha venido a comprar ha visto que pasamos mucho frío, tenemos necesidad porque no tenemos el baño tampoco. Claro. Y bueno, la idea es que todos, o sea, la gente o aquel que necesita trabajar, se sume, ¿no es cierto? Claro. Se sume, se integre, que sepan que no se cobra nada. Claro. La idea es que se vayan integrando como para que la comunidad se entere y les podamos abrir las puertas con precios como siempre un poquito accesibles, ¿no es cierto? Y que el pueblo, claro, nos apoye, porque esto depende mucho del pueblo, de que el pueblo consuma lo que nosotros ofrecemos. Depende mucho de eso, que nos apoye nuestro pueblo y después todo el que tenga algo y se pueda sumar también va a ser que va a llamar más a la clientela, o sea, claro, es una cadena. Entonces, aquellas personas que quieran sumarse, primero pueden venir a la feria que está en la estación de trenes de Patagones. Es como la referencia. Sí, por eso ahora estamos acá. Sí, ahora estamos en la parte de atrás. Ustedes, claro, están en la parte sobre la calle, ¿no? Sí. Juan de la Piedra estamos nosotros. Sí. Claro. Sobre Juan de la Piedra. Sobre Juan de la Piedra, en el Cerro Carril. Pueden venir. Sí, sí. Los sábados. Miércoles. Sábados y lunes. Ah. Desde las... Ahora en invierno, 9 de la mañana más sí, o menos. 8:30, 9 hasta las 2 de la tarde, sí, 1:30. Depende cómo ande. Claro, el movimiento de la gente, ¿viste? Claro. Incluso por ahí está llovinando, igual nosotros con Carola estamos firmes, igual trabajando. Sí, venimos igual. Y también falta esto de, como decían ustedes, de tener otras condiciones ahí alrededor. O sea, que tienen un techito, sí, pero sí, falta sí, un baño. Falta un baño, falta más reparo, sí, más sí, reparo. Se nos vuelan las cosas. No tenemos las paredes levantadas todas. Claro. Aparte también el baño tampoco no lo tenemos. Y todo eso lo hemos levantado haciendo rifa. Sí. Para el 7 de marzo, el Día del Pueblo de Patagones, hacemos rifa. Y entonces pudimos comprar esos ladrillitos con Daniel. Sí. Y entonces la idea es que este espacio pueda crecer. Claro. Exactamente. Así que si alguien quiere venir a sumarse al banquito, ¿dónde los encuentran? Acá en el banquito. Acá en la feria. La feria, sí. Pueden venir, consultarnos, preguntarnos. Claro. Si por ahí no está Daniel, igual estamos las compañeras de trabajo, nos consultan, nosotros les podemos comunicar. Lo podemos orientar. Sí. Aparte, si se quieren sumar, venir a trabajar, bienvenido. No se le pone requisitos porque nada, no hay requisitos. No hay que pagar nada. No hay que pagar es tener nada. Voluntad de trabajar. Claro. Tenés que venir, ser constante, porque la gente se acostumbra también a que vos tal día estás, ellos vienen, te acompañan a venir a comprar. A mí, por ejemplo, temprano ya me están esperando para comprarme torta. Sí. ¿Y qué otras cosas hay? Además de, bueno, vimos las tortas, a veces artículos de limpieza, cuando viene Mimi. Silvia con las verduras y las frutas. Las ¿y qué verduras, otras cosas hay? Y por ropa. Ropa, la Semana Santa, ropa usada, ropa nueva. Pescado. Sí, yo por ahí traigo ropa usada. De todas clases de pescado. Sí. Vino un camión con pescado de para San Semana Antonio. Santa, sí. Ajá. Hay otra señora que trae grasa ahora, empezó a sumarse con venta de grasa. Sí. Hay una señora ahí con plantines. Hay plantines. Cosas, plantas, sí. Yo no lo que la bueno, verdura, ese lo vende miel. El coordinador, Daniel. Miel, huevos. Sí. Bueno, chicas, muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir a visitar. Están vendiendo a ustedes las gracias cosas. Gracias por venir a visitarnos. Bueno. Sí, muchas gracias. Cuando gusten, vengan. Bueno. La vamos a estar esperando. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Ayudo a llevar el pan? ¿No lo presentamos? ¿Cómo era su nombre, Andrés? Ese fue metiendo de a poquito. Andrés. Bueno, chao, chicos. Ahí vamos para allá. Bárbara, gracias. Hermosa mañana, cada cual aprende.
también cantaré. Si los ángeles vuelan y no se distraen para oír esta canción.